Bienvenidos a Lolaitas Sexys que me provocan orgasmos musculares. Hoy vengo a mostrarles otro vlog, ¿no? También les gusta, también les agrada ese rollo. Entonces vamos a mostrarles un poquito de lo que, de mi vida, ¿no? Y de esto que pues pasó el día de hoy, ¿no? Porque nos acaban de invitar a un evento de youtubers aquí en Ciudad de México y pues fui un invitado. Entonces pues vamos a estar yéndonos allá con otros youtubers, ¿no? Muy conocidos. Va a estar Dominic Show, que es mi compirri, ¿no? Como se le dice, mi pana, güey. ¿Cómo más se puede decir, güey? Mi parcerito. Mi parcerito, güey. Mi compita. Mi compita, güey, aquí en México. No sé, escribe en los comentarios si eres de otro país, ¿cómo se le dice a tu brother, a tu amigo, no? A pariente, güey, ¿no? Se dice también, ¿no? Fierro pariente. Fierro, güey. Viejón. El Dominic Vlog Show, van a estar los chicos de Telegamer, güey. Va a estar Patty, güey. Vamos a Patty. Espero conocerla, ¿no? Porque... Esperamos conocerla. ¿Cómo hacen los el arrocito, güey, cuando se está cociendo, güey, así? Ah, papá, ¿no? Tal vez la vemos ahí. La voy a observar, güey. Está guapa, ¿no? Van a estar todos los chicos ahí de Telegamer y más. Va a estar unos chicos bromistas, ¿no? Que hacen bromas en la calle. Va a estar Jacob Valencia y también este Frescaso, que también es un youtuber que hace como cositas en la calle, ¿no? Entrevistas y acá, cosas mamonzonas que están cagadas, ¿no? Entonces vamos a estar ahí también, ¿no? Rolas Corso va a estar ahí presente y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si pasa algo divertido, si no, pues a ver qué chingados, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a... ¿Qué dices tú, Jesús? Vamos ya, estoy ansioso. Estás feliz, güey, nada más nos sacamos la pastita, ¿no? Sí, sí, sí. Ya nos tomamos la prote, güey, porque ahorita no hay mucho tiempo, ¿no? Vamos, es que somos un poco retrasados, ¿no? Y eso tenemos que aprender a ser puntuales, güey. No mames, de repente se nos va el pedo, pero vamos a lograrlo, ¿no? A huevo que sí. Primero la pastita y nos vamos al evento. ¿A huevo? A huevo que sí, chinga. Enfoca mis bíceps, Jesús. A huevo. Y la clásica pose de Rolas Corso desde aquí. A huevo. Vamos a darle. Estamos con mi brother. Ven para acá, brother. Con mi brother Dominic. Unas palabras para todos, para que vean cómo te estás poniendo mamado y ellos también pueden. Ellos también pueden, también le pueden ya. Ya pronto voy a asesorar a este güey también. Exactamente. Que se venga a México. A huevo que sí. A huevo. ¿Cómo es? Team Corso, ¿no? Team Corso, vamos a hacer. Se lanzaba, güey. Ayer, güey, ya. Ándale, te la regalo. De Team Corso, papi. A huevo, vean su canal, güey, está muy chingón. Muy chido en el Vlog Show. Y el Dominic, tenía muy ilusionado en conocer a Rolas. Ah, gracias. Ellos sí, güey, la gente yo te sigo desde que sí. No hacía videos, güey. Desde que hacía abdominales en mi casa, güey. Sí. Ese es tiempo. Me va a hacer llorar, güey. Chido, chido. Vean esto. No. Y en persona se ven más chidos, ¿eh? Yo no sé. Muchachos.
verdad, güey. Oficial de Rodas Corso. Del crew. ¿Cómo estamos, gente? Ya llegamos, ya volvimos a casa, ya es tarde, ¿no? Ya está oscuro, Jesús, ¿no? Y la neta es que estuvo chingón, ¿no? Hicimos nuevas amistades, nuevos brothers, la verdad todos muy buena onda. Les mando un saludo a todos los que conocí, ¿no? Porque qué chido que YouTube también, aparte de todo, te deje también brothers, ¿no? Entonces, me agrada. Entonces estuvo padre, estuvo chida la convivencia, todos los youtubers muy buen pedo, el show estuvo padre. Estuvo divertidijillo, como dirían por ahí. Y qué chingón, ¿no? Me gustó. Es el primer evento donde pues estoy conviviendo con otros youtubers, donde formo parte, ¿no? De las personas que están ahí. Sentí chingón, ¿no? Que nos hayan considerado, porque quiere decir que también estamos creciendo, ¿no? Que el canal va por buen camino. Están llegando muchas oportunidades y se dan cuenta, entonces, qué padre que gracias a ustedes esté pasando esto. Entonces, es padre, porque un canal fitness tarda más en crecer, ¿no? Y esos, estábamos comentando eso allá con los otros youtubers que me decían, ah, qué chingón que estás creciendo, porque un canal de bromas, pues es más fácil, ¿no? Tiene más público, pero un canal fit como que, no sé, es más pesado, porque el nicho de las personas que les gusta este pedo, este hermoso deporte, pues es muy chico, entonces que estemos llegando a 100,000 es como algo muy satisfactorio y me lo reconocieron allá, entonces es padre, ¿no? Es padre. Me siento motivado, Jesús, porque están pasando muchas cosas y ya casi llegamos a los 100, esperemos que despeguemos y no sé, o sea, también muchos youtubers de allá me comentaron que por qué no ampliaba mis videos, ¿te acuerdas, Jesús? Sí. Me dijeron que no sé, podría ser un contenido que, aparte de unir a mi público fitness que ya tengo, que fuera visible para todo el público general, ¿no? Entonces, voy a seguir los consejos de todos esos chicos que me dijeron que podría pegar, ¿no? También si amplío un poco los videos, no dejar de hacer contenido fitness, pero hacerlos de una manera digerible para que cualquier gente los pueda ver y pueda aprender y se pueda entretener. Entonces, en eso vamos a trabajar, ¿no, Jesús? A huevo que sí. Estuvo muy chingón el día de hoy, me siento ya cansado, güey. Es un poco cansado, ¿no? Desde la mañanita estuvimos ahí dándole, entonces me siento bien, me siento feliz. Ya llegó, voy a cenar, ¿no? A darle. Y espero que me sigan apoyando, porque gracias a ustedes todo se está dando en esta vida de Rolas Corso. Entonces me siento muy feliz, me siento motivado. ¿Cómo te sentiste hoy, Jesús, en el evento? No, pues bien feliz, güey. Suena toda madre esos brothers. Son buena onda, espero que vean los próximos videos porque viene uno donde reto a todos los youtubers a unas vencidas, ¿verdad, Jesús? Sí. Y les ofrecí dinero si alguien puede vencerme. Entonces veamos si alguien me pudo ganar o no. Todos los youtubers que se presentaron en el YouTube Ciudad de México 2016 contra Rolas Corso en vencidas. Así que vamos a ver si me pudo vencer a alguien o no. Esto es todo por hoy. Espero que les gusten los vlogs que estamos haciendo. Si les gusta este contenido también, donde les muestro un poquito lo que vamos realizando, coméntenme, ¿no? Si tienen alguna idea de cómo unir mi contenido, ¿no? De cómo unir a la comunidad fitness con la comunidad que está por ahí afuera y no conoce este deporte, para que los dos estén ahí apoyando los videos de Rolas Corso, también puedes dejarla, porque eso está muy chingón, ¿no, Jesús? Tú puedes ser un creativo de este canal. Me despido. Esto fue todo por hoy. Muy chingón. No te pierdas las vencidas porque está muy chingón, ¿no, Jesús? Así que, recuerda, yo soy Rolas Corso. Rolas Corso es amor del bueno, claro que sí, chingada madre. Ya me voy a comer unas tortillas o algo, porque estas madres yo creo que están bien pinches frías. Carbohidrato chingón.
Nos vamos, mi cabello abortado y yo. Nos despedimos. A huevo que sí. A huevo que sí. Bye.